欢迎大家参加庆祝2019年国际土著人日仪式。我是负责经社事务联合国的副秘书长，也是联合国系统高级官员，我是负责协调联合国土著人大会后续跟进的负责人。我非常荣幸能够主持高级别的会议，纪念国际土著人日。我们，我非常荣幸的请阿米娜·穆罕默德，尊敬的联合国常任副秘书长，来就纪念这一天的活动发表开幕式发言。请，非常感谢副秘书长刘先生，非常高兴能够和大家一起参会。我想站在这里，不要坐在那里，因为我非常愿意接近这个标牌，这里只向我们说明的意思，让大家都知道这是特别的一个日子，而且这一天我们也仍然是我们为2030日程工作的中心事情。欢迎大家参加这一国际土著人日的仪式活动。我想代表我的人民的声音说：马卡布祖尔。Marenda zami muna kuma fatan al'adamu zami yi musamu mu yi magama lafiya. And what I'm saying is, 我刚才说的是欢迎大家，但同时也在祈祷说我们会有这么一种友谊的精神，一种尊重任，能够对人类带来的丰富的东西。估计有3.7亿在世界上的土著人，他们的声音呢在很多方面被听到。土著妇女男性正在极力宣传，持续的方式一代一代继承下去。他们维护生物多样性、生态系统的完整性，并让人们意识到气候破坏造成的越来越大的影响。在巴黎协定2015年之前，土著人民谈到了地球母亲这个概念，涵盖的有智慧、有人性，这个东西以前被忽视，而现在已经在巴黎协定当中包括了进去，是相当于气候正义的等号东西。今天土著人民在动员起来维护他们自己的生活方式。2014年世界土著人民大会成果文件2030议程共同的形成了一个框架和工具，这对于缩小我们在言语和行动之间的差距十分必要。有些会员国正在采取步骤重整和加强土著语言，我们深受鼓舞，也敦促其他的国家和土著人民展开密切合作。我们必须要做更多的事情才能够活跃土著人民的语言，这样我们才能够保存世界丰富多样性的语言和文化，这是我们的优势而不是我们的弱势。我期待着会员国展现政治意愿，支持土著人民决定自己的发展途径。50%以上面临着丧失自己语言的风险，数据证明这个毁灭性的趋势席卷全球。在拉美地区，耳机会估计有1/5的土著社区不再说自己的语言，1/4，也就是25%的该地区的土著语言正在面临着灭亡的危险。在美利坚合众国，只有4个UCH说UCH语的老者存在，而且他们都是90岁以上了。在津巴布韦的 Tichwa 和桑这些人一些主导的民族。此外呢，在土著语言方面缺乏法律上的认可，由此造成了一些歧视性的对待，给土著人民带来的劣势，尤其是在教育、卫生和服务方面。往往学校里面也不教授土著语言。实际上，在有些国家，有些土著人的儿童被迫离开自己的家庭，去了寄宿学校。在这些学校里，他们不仅不能够说自己的语言，而且往往还遭受了身体、精神和甚至性方面的虐待。这是不能够接受的，必须得到指责。我们根据美国澳大利亚的寄宿学校的历史，知道这种情况是存在的。我们也知道加拿大的真相和和解委员会展开了工作，在 Wilton Littlechild 酋长的领导之下，在过去的5年里收集证据，聆听了7000多这些学校幸存者的证词。这些机制存在的目的
这些学校存在的目的就是要去摧毁土著儿童的文化身份属性。我们能够做得更好，也必须做得更好。土著语言不能够在真空里重振，保护土著人民的语言需要保护他们的文化领土和资源，这需要认可世界里土著人民的权利得到认可和尊重，他们的社区和他们的语言能够繁荣发展。谢谢。Thank you, Mr. Kim. 谢谢金先生，感谢您在您的讲话当中跟我们分享了土著人民关心的问题和愿景。各位同事，很抱歉，我们听不了视频了，那我们就来看下一个意向。各位同事，感谢大家参加今天的活动。土著人民的文化丰富了世界的文化多样性，因此我们立刻需要加倍努力来保护和促进土著人民的语言，以造福子孙后代。所以我们敦促会员国继续这样做，也就是要认可土著人的语言，支持他们的包容性，将他们纳入教育体系里。只有这样，土著人民的儿童才能够用自己的母语学习，母语的指导能够促进他们的教学，也能够促进和保护土著人民的语言，使他们能够在子孙后代里延续下去。我们希望在今天的国际日里，我们能够进一步的加大对于土著人语言重振的重要性的认知，作为全球多样性的一个不可或缺的一部分，同时也能够调动所有的各方加速行动，促进和保护世界各地的土著语言。所以让我们共同执行联合国土著人民权利宣言，以实现2030议程的目标。会员国土著人民和联合国，我们能够做到，如果我们齐心协力。各位同事，我想感谢常务副秘书长、土著人常设论坛主席和其他常设论坛主席团的成员，特别是报告员参加今天的会议。我也感谢大会七十三届主席，尽管我们无幸聆听他的信息，由于一些技术上面的障碍。Linguistic researchers and strengthening intercultural bilingual education. To do so, we need, among other things, to create reading materials that compile tales, stories, and myths of indigenous peoples.This is the only way in which you can guarantee transmitting them from one generation to the next. The key to prevent any indigenous languages from being lost, because languages are alive as long as we speak them. I fraternally greet all the indigenous peoples of the world on this very special day to commemorate their battles, accomplishments, and rights. Thank you very much.我特别要感谢 Howard Thompson 酋长，感谢您的参会。常务副秘书长不得不离席，因为他有其他的要务在身，请大家不要离席。我们先鼓掌，请常务副秘书长离席。That we will be collecting some questions and comments later on for the panelists that you can send them in. There's a hashtag, it's hashtag Indigenous Peoples Day, as well as hashtag Indigenous Languages, as well as hashtag We Are Indigenous, which is the hashtag we've also used for the seating arrangements this morning. We are going to start up now with a panel discussion.
and I'd just like to explain a little bit about the flow. We're going to have interventions, panelists who will speak, and these panelists are all experts, extremely knowledgeable and experienced on this issue. We will then open up for questions and comments, and I'm going to ask the audience to be very brief for that, and then go back to the panelists again for comments, and then have another round depending on how the time allows. So I'd like to invite our four panelists to join us here. And this is Mr. Grand Chief Edward John, who is from the Tlatsten Nation. My name is Paul Italiano, and I'm from Mexico, representing the 30 million pueblos originarios y comunidades indígenas que existe en México. Como representante Tlatoani y el emperador Mexica de México. Para mí, el recorrido que he hecho, primero quiero agradecerle a Dios que nos dé una vez una oportunidad y a ustedes que nos da el permiso de llegar con mis compañeros que venimos de México y agradezco a la hermana que también pone presencia en México. Es un orgullo de que todos los temas que se han tratado aquí están perfectamente bien. Pero su servidor va más allá. Creo que las lenguas indígenas se están perdiendo. También el mundo entero, con el calentamiento global, vamos unidos. Si no nos unimos toda la humanidad del mundo, conjuntamente con los gobiernos, los pueblos indígenas, hemos discriminado a nuestra madre tierra. Por eso aún nuestra madre tierra se ha cansado. Queremos ayudarnos en todo. Primero, que se respete la discriminación del mundo entero, que se respete los tratados internacionales, el convenio 169, y que se cumpla con la Agenda 2030 para que así las lenguas no se pierdan, para que así recuperar lo que hemos hecho con nuestra madre tierra. Yo hago un llamado a la ONU, a la UNESCO, que realmente los recursos lleguen a las comunidades indígenas para que esto se termine la discriminación y la inmigración que han abandonado nuestros hermanos porque no producen en el campo, no tienen un recurso económico. Nuestros hijos se han ido a las ciudades y creo que conjuntamente con las autoridades que he mencionado podemos cambiar al mundo entero. ¿Y por qué no? Nosotros como pueblos indígenas podemos evitar lo que viene en presencia con el cambio climático. Muchas gracias por darme la oportunidad que hoy México está presente. Gracias, señores panelistas. UNESCO has been mandated to roll out the year, and on January 28th convened a one-day event in Paris to officially launch the year. Thank you as well to the President of the General Assembly, Madam Maria Espinosa, for convening a one-day high-level plenary at the UN on February 1st. UNESCO has a responsibility to carry out functions during the 2019 Indigenous Year. International Year for Indigenous Languages, including working with Indigenous state parties to convene regional events as well as a global event. As well, I want to recognize and acknowledge the many recommendations from the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues and from the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples.
brought light has shone on indigenous peoples and our languages on this matter, that light cannot be dimmed at the end of this year. The call for a decade underscores that much more needs to be done. Indigenous peoples' languages are treasures of humanity and need protection and support. In this regard, the UN, UNESCO, member states, and the member states of UNESCO, indigenous peoples, non-governmental organizations need to continue vigorously to support and act on the fundamental human rights of indigenous peoples, including all of our languages. In this regard, I welcome the comments today of the President of the General Assembly, Madam Maria Espinosa. The United Nations cannot be the hospice to dying indigenous languages. Indigenous peoples and communities in every corner of the world, including my own, are struggling with the retention of our languages in the turbulent seas of major language groups. With a focus on developing and increasing fluency, small and successful steps are being taken by individuals, including individuals like my own son, families, communities. Increasingly, these measures are being supported on all levels. However, much more needs to be done. I fully expect that the 2019 outcome document being prepared under the guidance of UNESCO and its steering committee will help chart a constructive, focused, and productive pathway forward. If you wish to review and contribute to the development of the draft outcome document, will be able to find it on UNESCO's International Year website. It is a good day to be Indigenous on August 9th. The organizers, those who invited us, the people who are listening, and the people who shall implement our recommendations going forward. So I'll be very brief. I am a woman, and I'm here to make a confession that I cannot speak the Yaku language. I speak an indigenous language that the Yaku have been assimilated to by another indigenous community. So within Mukogodo Forest, there's the Yaku people, but then there's the Laikipia Maasai. Maasai tribe is what most people can see I'm wearing. There's a requirement that I suggest that we do a lot of civic education for parents, like myself, grandparents, to understand the importance of indigenous knowledge. Because as I say, there is a bit of prestige attached to Russian and French, English, and Chinese, and there is very little, or even these days children are victimized for speaking their mother tongue. It looks like backwardness. It looks like these children are a bit strange. Understand the importance of traditional knowledge in many other fields. I suggested the building of cultural centers. Where I come from, there's a cultural center. And in that cultural center, on Fridays, women entertain in songs, young girls sing, and the communities join in. So we have like a cultural day within. Diseñó esta resolución, y tenemos otra resolución de consenso de todos los miembros. En este momento difícil del multilateralismo es un gran logro. Quiero subrayar que esa resolución fue aprobada por consenso. El Ecuador es un estado plurinacional e intercultural en donde existen diversos pueblos y nacionalidades indígenas y conservan sus propias costumbres, tradiciones y idiomas. Así lo contempla lo que se refiere a la cooperación y solidaridad entre los estados y los pueblos indígenas. El logro de este objetivo, tanto a nivel nacional como internacional, será posible con la participación de líderes representantes de los pueblos indígenas y nacionalidades. Señoras y señores, no puedo terminar sin decir que este es un esfuerzo para hacer que nuestras sociedades sean inclusivas. Tenemos que romper las barreras de las divisiones que nos separan e integrar plenamente a todos, personas con discapacidad, a los indígenas, migrantes y refugiados. Nadie debe ser dejado atrás en nuestro esfuerzo de tener un mundo igualitario, justo y siempre diverso. Muchas gracias. Generaciones, sus propias historias, lenguas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de conocimiento, escritura y literatura, designar y mantener los nombres que eligen para sus comunidades, lugares e individuos.
En ese sentido, Salvador, como un Estado multicultural y pluriétnico, estableció en la Constitución de la República que las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte de nuestro tesoro cultural, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a las leyes especiales para su conservación. Es por ello que se han promovido diversas iniciativas para impulsar un modelo de educación multicultural en algunos territorios del país y proyectos para la enseñanza y difusión de la lengua náhuatl. El náhuatl es el idioma al cual se le ha brindado mayor atención, dado que tiene una mayor cantidad de hablantes, por lo que se han desarrollado mayores iniciativas para su difusión y revitalización. También existen diversas iniciativas para promover y revitalizar la lengua putón y pismi de los pueblos indígenas lenca y cacahuira, respectivamente. Sin embargo, estamos conscientes que deben de crearse y mejorarse las condiciones para su difusión, dado que los hablantes son mayores y las condiciones históricas han dejado secuelas en ellos. Señora moderadora, El Salvador cuenta con diversos instrumentos de políticas públicas para los pueblos indígenas. El Plan Nacional para Pueblos Indígenas y el Plan Nacional... To the Sami Parliament, Sami Digi, to their work to follow up the language year. And the President of the Sami Parliament, Aileen Keskitalo, she's a member of the Steering Committee of the Year of the Indigenous Languages. And despite legal equality in Norway, there are still challenges in practice to make the Sami languages on an equal footing as Norwegian. However, there is an increase in the use of Sami languages in public spaces, for instance, in social media. There are some tools in Norway that have been developed, and the Sami Parliament is very much interested in following this up. Thank you. I will briefly say about language as a land-based issue and say that in my country, with all respect to people who understand, they are Indians, and then there are Somali people or people of Somali ancestry. And in my country, maybe it is that way in every country, every Indian child is able to speak Hindu, whether they are born in India or they are born in Kenya. And it doesn't even matter if they are born in Kenya in a village. For some reason, they are able to speak Hindu. And that is the same for Somalis. And I've seen that there are so many Somalis in the US that they speak fluent Somali language. So there is a secret. And you understand that in my country, Indians and Somali run the business enterprise. So there must be, and it's a family-owned enterprise. For instance, Indians, it's a family. When I was a small child, where I bought my school uniform, that same person is selling my children the school uniform, only that now it is his son or his daughter. So there is an advantage that they have on language and maybe other things. But I have to say, in my country, the vernacular media industry is so huge now. It's a multi-million industry. Advertisements are done in mother tongue, and because there are 42 tribes, means there are 42 vernacular languages, and so there are like over 15 media industries specific to specific tribe, and those media industries, whether it is radio or TV, are getting more advertisement deals than the mainstream English and the Swahili, the national languages in the constitution, which is English and the Swahili. The vernacular media industry is overtaking the mainstream. That is one way that we can grow mother tongue in the cities, in cosmopolitan cities. But again, we have to show that speaking mother tongue is now cool, or singing in your mother tongue is cool. Because for some reason, at some point, it became it looked archaic to speak mother tongue, and looked like if your child is just 2 years or 3 years and they can speak fluent English, then they know that's a town baby and their mothers are rich and their fathers are educated. But we have to go back and tell them that it is not nice. ...de la promoción de la diversidad lingüística y cultural de la humanidad. En enero pasado, el Perú estableció el grupo de trabajo multisectorial encargado de impulsar y coordinar actividades de promoción y difusión sobre la materia. En ese contexto,
contexto, el Perú será sede del próximo Congreso Regional para América Latina y el Caribe sobre las lenguas indígenas, que tendrá lugar en la ciudad de Cusco del 25 al 27 de septiembre de 2019. Este congreso es uno de los 6 eventos regionales que la UNESCO tiene previsto realizar a nivel global y tiene como objetivo generar un espacio de debate constructivo sobre la promoción, protección y revitalización de las lenguas indígenas en América Latina y el Caribe. En ese sentido, se abordarán 3 esferas temáticas: el apoyo, la accesibilidad y la promoción de las lenguas indígenas, y prevemos la participación de representantes nacionales y extranjeros, entre ellos líderes de organizaciones indígenas, representantes de la sociedad civil, funcionarios de los estados, de organizaciones no gubernamentales, del sector académico y de distintos actores de la cooperación internacional. Causacho Runa Simicuna, vivan las lenguas del mundo en quechua. Muchas gracias. Where are you sitting? No, I'm not sitting. I'm going to stay here in case someone comes, someone else comes to join you, okay? Adelante, por favor. Bienvenidos. Bienvenidos. He should be to the right of the ambassador. I'm Gloria Kidd. I'm a friend of Mexico. Yo parece porque es en televisión. Si el gobernador para decir agradecer a él y estamos tan felices que ha recibido, que es hoy un día tan activo para México, pero gobernador, con él, si tú puedes decir algunas palabras. Pues líderes del encargo que queremos trabajar con el señor presidente y no haga todo lo que creemos que vean los hechos. No, ya se han terminado las tarjetas, pero en las redes ya vemos como el presidente ha recibido muchos votos también nosotros. Pero estoy yo en el gabinete que traemos. No vinieron todos, pero pues, ahí estamos para apoyarles. Carlos Luis, para que muchas gracias por la visita, un placer gracias. Conocerlo. Le vamos a transmitir todo lo que ustedes nos hicieron favor de compartir a México, a nuestros jefes, y esperamos que tengan mucho éxito. Gracias, mi amado. Gracias. Esta mañana Estuve en el la experiencia cultural y étnica que tiene México. Como ustedes saben, hay muchos países que hablan a veces con mucha autoridad, pero su experiencia en diversidad y demás pues es relativamente reciente o casi nula. Entonces, pues nos da mucho gusto, bienvenidos. Venga, siéntese aquí, lo necesito más cerquita. Más cerquita. Muy amable, gracias por recibirnos. No, porque una silla vacía entre ambos sí. Da una impresión y un mensaje negativo. Eso no queremos, queremos. Ah, sí. Hermanitos, precioso. Necesito el doctor Caleb para acá. En la foto. They can stand, take a look, then sit down, okay. Talking. Y bueno, ya afortunadamente pudimos participar en tiempo y forma. Está un poquito retrasado el foro, que fue en realidad mucha gente. El sistema de registro creo que colapsó por tanta gente que se regresó. Y bueno, nos dieron la oportunidad, el gobernador dio un buen mensaje de acción inmediata. David. Como dijo él, se habla mucho, pero nadie actúa, ¿no? Vamos a actuar ya. David es el logistics for Dr. Nos conocieron. No, muchas gracias por darse el tiempo. Sabemos que esta ciudad también absorbe muchísimo. Es una ciudad fácil, pero los traslados solo es complicado, Naciones Unidas también, el ingreso, salida, todo, también desafortunadamente en este edificio, pero nos da mucho gusto estar un ratito con ustedes. Que qué precioso, y la joven tan bella.
Perfect. Ambassador, I'm a member of the United Nations Press. I'm the dean of the press corps. So we are recording this with you. Okay. And it's going to go worldwide in television and also throughout Latin America. Okay. And I also represent the Saudi wire services. So it's going all over. But I'm not the official delegation, I'm a friend. Thank you so much for joining us today. Thank you. I know the ambassador, I'm an officer here, as I mentioned before. Ambassador Juan Ramón de la Fuente sent his regards. Thank you. And he instructed me to be here with you. Thank you. We are very pleased that you took the time to meet with the permanent representative. It's important sometimes to have this, first-hand contact on common goals. So very, very, very welcome, and please make yourself at home. But they also will come back. They're so honored that you did receive them officially. I think it's very key, because it's an official or a semi-official visit on the governor's part, but it's very key to establish he was here, and he did make an important intervention. Yes, we follow that. Well, they're a colleague. I'm not the officer. I'm following the file, right. Like myself. Of course, we at the permanent mission all are aware of the importance of this matter. And Mexico has a long tradition as well advocating for it in the UN. But we follow, myself, I follow it by the website. It's already in the media. Yes. So thank you for joining us. Well, we're hoping it's 35 million votes next election. Existe en México, a los que pasan nuestro México, los que vienen de los otros países. O sea, es que necesitamos darle fuentes de empleo. Que queremos es recuperar primero lo que tenemos en el campo, darles fuentes de empleo, buscarle la alternativa de que realmente su producto no se quede nomás en México. México da mucho para darle producción a todo el mundo. Esto es lo que estamos haciendo ya con inversionistas de otros países, ya estamos dialogando para que vayan a invertir a México directamente al campo. ¿Cuál es el otro tema? La contaminación de las aguas que tenemos en todo México y en todo el mundo. México tenemos una contaminación
realmente que se ha invertido mucho, mucho dinero que se ha invertido en toda la limpia de agua, no han podido. La gobernatura trae unos científicos ya para poder terminar con esa contaminación. ¿Por qué? Porque ahí nos bañamos todos. Uh-huh. Indígenas o no indígenas, nos bañamos en cuestiones de que la producción que se riega en el campo se riega con esas aguas. Y todos esos llegan a nuestra familia y con eso comemos. Esto es lo que estamos haciendo, por eso pues hoy nos abrieron las puertas aquí ya. Levantamos nuestra inquietud, pero que sí, ustedes como portavoz de nuestro presidente, queremos trabajar en conjunto, que dejemos de nuestras nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestra política de México, que trabajemos, ya tengo que decir, este presidente no pudo, esto no pudo, no, nosotros estamos dispuestos a colaborar con él, por eso le digo que aquí nuestros hermanos nos están ayudando a hacer las gestiones por todo el mundo. Esto es lo que traemos en tema de la gobernatura y es lo que pues, he tratado directamente con el señor presidente para platicar esto es lo que traemos. Porque, ¿qué dicen de la gobernatura? No, pues llegó pues, otra ciudad. Y yo otro estado explotando a nuestros hermanos. No, que realmente vean la realidad. Hoy le agradezco a Luis y la señora Gloria que nos permiten utilizar una puerta y aquí y más fácil entrar porque gracias a Dios nos dieron la oportunidad para que nos escuche. Le digo, vamos a trabajar conjuntamente con el gobierno muy pronto. Ya cada quien tiene su tema, cada quien trae su tema a ellos, ya abrieron las puertas, ya vamos a trabajar para llevar recursos a México. Entonces les pido de favor que esta inquietud pues, que lo escuche el señor presidente para que no crean que somos esos enemigos políticos. No, lo que queremos es cambiar a México primero en la contaminación del agua, es lo que estamos tratando. Ya tenemos un proyecto para Río Lerma, vemos que desde hace 15 años está el Atlas ya del Río Lerma, no se hace nada. Entonces hoy en un mes arrancamos con una maquinita para darle a la publicidad si realmente es viable o no es viable. Esto es lo que estamos haciendo y estamos viendo de que los matos acuíferos ya de plano se están acabando. Necesitamos recuperar el agua y ya muchos de ellos ya saben cómo sostener el agua que tenemos que hacer. Y le digo, vamos, la prioridad desde el campo mexicano y a eso ahorita venimos a ver de la agenda. Claro, ya sabes los manejos del aguacate de allá para acá. Entonces China está muy interesado en su producción y se logró hacer varios acuerdos muy interesantes. Entonces esa es mi función como tal.